Thank you.
¿verdad? Un poco tarde. Ok, sigamos.
programa. Bueno, capaz también ya. Eso era urgente, tenía que dejar nuera. Me hizo correr un kilómetro con la lluvia. Por lo tanto, rata todo. ¿Tú correr? Sí. Mira, te cuento la historia. Pásame la lluvia. ¿Cómo que te haga la lluvia? Pásame la lluvia. Entonces, la cosa así, estaba subiendo la bola de mujer que tenía que salir corriendo de casa, así, durante 10 años. Mira, dale, concentrados. Estaba con esto. La abuela sigue insistiendo. ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que tendrás que acompañar a tu abuela, porque si no se va a enojar y ya sabes cómo se pone cuando se enoja tu abuela. ¿Cómo se pone cuando se enoja? Y tu abuela se pone un poquito intensa. ¿Intensa? Te estás quedando corto. Se pone pesada, malhumorada, se pone gritona. Y de lo ricas que son tus tatas de manzana. Estoy muy enojada con ustedes. Me enteré que hiciste un chocolate de la rapa y no me invitaron, ¿eh? Mentira, no te invitamos, pero te quisiste con Pepe a las caminas y no viniste. Es verdad, es que no me acuerdo de lo que hice hace 5 minutos. Ah, esto sí me acuerdo. Me regué en show. ¿Qué? ¿De verdad? Eso era urgente. Yo pensaba que este show aquí iba a ser como mi lanzadera para ser el nuevo mejor actor de Hollywood. ¿Nuevo actor? Sí, iba a ser el nuevo Tom Holland. ¿Ah? Espérate, espérate. ¿Qué? Espérate. Nunca me lo había contado, no sabía. ¿Qué cosa? Tengo algo que te va a sorprender. ¿Qué estás haciendo? Es mi performance. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparada? Sí. Ok. Tu amigo y vecino Dani. ¿Ves? Un aplauso para Dani Spider-Man. Un aplauso para Dani. Pero da igual, porque tu abuela acabó el show y ahora está todo perdido. No, no digas sí, eso. No está todo perdido. A ver, la abuela tiene tendencia a querer robarse shows ajenos. Es la primera vez que lo hace. Acabamos de empezar, están todos acá. Así que va a salir todo bien, entonces no te preocupes, ¿no? Que la abuela está acá. Entonces va a ser genial. La abuela no puede hacer nada. Entonces tiene que desesperar. Si no te desesperes, si no te desesperes. No estaba desesperado. Tenía que estar, ¿no? ¿Siendo la abuela? Sí. ¡Ay, bonito! ¡Ay, bueno! ¡Eso es importante! Bueno, por ver muchos chocolates y caramelos. Son tus favoritos, así que vas a tener que competir para ver quién se lo gana. Además, conociendo a tu abuela, seguro que los tres retos son fáciles. Y bueno, además el premio, pues lo podemos compartir. ¿Compartir? ¿Compartir? No. Bueno, da igual. Podemos robarle el premio a tu abuela. Claro, ella nos quiso robar el show, nosotros nos robamos el premio. Claro. Y ganamos. Sí. ¿De dónde está el premio? No sé. ¿Lo buscamos? Lo buscamos. Sí, lo buscamos. Ok. Si fueras chocolates y caramelos, ¿dónde estarías? En mi barriga. Claro, ya te concentraste. A ver. Allá no hay nada. A ver. Acá no hay nada, tampoco.
¡Salta! ¡Más alto! ¡Diego! ¡Salta vos, que no más alto! ¿Qué? Hacer el piecito. ¿Qué piecito? Mano, mano, pie salto. Mano, mano, pie. No tiene sentido, Evelyn. Mano, mano, pie y salto. Son menos. Tus manos. Vos pones tus manos. Ah, claro. Ok, poné las manos, dale. Dale. Ok, a la punta de tres. Dale. Uno, dos, tres. Más, más, más alto. No está funcionando. Uno, dos, tres. Evelyn. Tu táctica no funciona, espérate. Okay. Te agarro y te levanto. Dale, dale. Okay. Sí, sí. Ok. 3, 2, 1, dale. No. Ok, y no. No. Adiós, chocolate. Adiós, caramelo. Adiós, felicidad. Parece que ahora te acepto que la abuela dice. Eso parece. Pero esto está cantado.
A ver, a ver. Yo he mejorado mucho la construcción, ¿eh? Bueno, da igual que hayas mejorado. Yo igual soy mejor y por eso soy la pro. Y soy la pro. Es que no. Para, vamos a hacer una cosa, ¿Qué? Que lo decía la gente. Ok, chicos. Una pregunta para vosotros. ¿Yo soy el Noob? ¡Sí! Dice que si necesitamos ayuda del reto. Ok, pero no vas a favorecer a Cuacualina, ¿no? Cuacualina. Dice que nos quiere por igual. ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa? Sí, bueno, por favor. Cuacualina. ¿Pato? ¿Pato? Bueno, está bien, yo entendí, nos querés a los dos por igual. Es que eso es así. Sí, es... si vos decís, sí, está bien. ¿O no, Pato? ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Ah! ¿Empezó? ¡Hay tiempo! Ok, pero... vamos a tener que construir acá arriba. Pero... ¿y qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿El qué? ¿Una escalera? Yo creo que ya sé lo que voy a hacer. ¡Para! Ya tengo la construcción. ¿Es una escalera? ¡Una tirada! ¿Me vas a ayudar, Pato? Ven, me vas a ayudar. Pato, escúchame, Pato, una cosa. ¿Vos ayudar a él? Ven, Pato, Pato. Rami, Pato. ¡Chicos! ¿Qué hago? Pato, los celestes son míos. Los otros son de él. Mira, Eve. ¿Qué? Si hago así y quito, párate, tengo que quitar. ¿Qué estás haciendo? Tengo una escalera. No, no vas a hacer una escalera. Tengo una escalera, ¿te gusta? ¿Te gusta? No, me parece que le gustó, ¿eh? Pato. No le gustó al Pato, ¿eh? A ver, para. Voy a intentar. Pato, gracias. Bueno, es re bueno el Pato. ¿Querés poner un bloque, Pato? Ponelo acá. Vale. ¿Por qué da tanta vuelta para poner un bloque, Pato? Ok. Gracias. ¡Bien! Muy bien. Ok. Así. Listo. ¡Ay, Pato! ¡Pasé! ¡Pato tramposo! ¡Gracias! ¡Pato! ¡Me quiero ayudar! ¡Ah, gracias, Pato! ¡Pero este es el mío! No pasa nada, gracias, Pato. ¿Pato? Acá, ¿Pato? 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 ¡Gracias, Dios! ¡Mirá! ¡No sé qué me iba a dar! ¡Mira, Evelyn! ¡Ya te he ganado! ¡Es un chocolate diamante! Va. ¡No podés echar mis bloques! ¡Un chocolate! ¡Es un chocolate diamante! ¡Ese bloque es mío! ¡No lo puedes usar! ¿Qué le pasa al Pato? Está queriendo dar un bloque, pero parece que le pesa mucho, ¿vale? ¿Sí quieres? ¡Dame tú! ¡Está cansado el pobre Pato! ¿Qué le pasa? ¡Pato, está bien! ¡Pato! ¡Está bien! ¡Pato, tranquilo! ¡También está temblando! ¡Descansó un rato, Pato! ¡Ahí está! A ver, pará, chicos. Estoy interesante, no estoy construyendo. ¿Qué más puedo hacer? Ya sé. ¿Una casa? ¡Una casa, Dani! ¡Una casa! Ahora ponelo, es una casa. Pato, ponelo acá. Mira, acá Evelyn, corres. He hecho un gole. ¡Un castillo! He hecho un gole, Neve. ¿Qué? Un gole. ¿Un gole? A ver, ¿tu gole? Es un gole. Eso parece. Es un gole. Está bien, pero no puedes usar tus bloques. Eso ya lo hablamos, solo que no puedo usar mis bloques. ¡Mira! ¡Qué tipo que sí! ¡Qué robot! ¡Qué robot! ¡Qué robot! ¿Qué me pasa, Pato? No, no, vale. Evelyn, espérate. Voy a darle... para. ¡Eh! Toma, Pato.
Yo no fui, o tal vez sí. Toma pato. No lo puedes poner el pato. Toma pato, lo voy a ti. El pato me está teniendo a la mano. Estás un poco pato. Pará, ya que me lo desarmaron, voy a aprovechar el... para hacer otra cosa. ¿Qué te pasa? Bueno, espera, ¿qué te pasa? Se nos fue el pato ya. Toma, yo no quiero que Pato, yo no quiero esto. Dale, Pato, ahí está. Te queda poco, te quedan 50 segundos y no te veo construyendo nada, El pato juega a tu favor, ¿Cómo que a mi favor? Te está ayudando, míralo, ahí está mojado y mirado ahora. ¿Me lo das, Pato? Gracias. Mirá. Chicos, ¿creen que con esto pueda ganar? ¡Sí! ¡Pato! ¡Sí, que es un pato! ¡Ya se me cayó! ¡Pato, no! ¡Pato! ¡Pato! ¡Que me cayó el pato! ¡Bueno, pato! ¿Qué hiciste? ¿Qué es la construcción? Casi gano al pato. Sí. ¡Pato! ¡Dani! ¿Está bien? Lo siento, Pato. No fue culpa. Decime que te estaba queriendo ayudar el pato. Lo siento, Pato. Muy bien. ¿Y el primer? ¡Sí! Ponerme un reto de construcción a mí, si no se hace nada. Hay que esperar el próximo reto. Espero que sepa algo que se me dé bien. Y que no sea algo que no sepa hacer, como por ejemplo cocinar. El show me lo roba, el primer reto lo pierdo. Pero bueno, ¿qué podía esperar? Si al final es la buena reta. ¿Y a qué va a favorecer? A su nietita. ¿Disculpa? Y bueno, yo tengo... ¿Qué pasa? ¿Estás triste? Sí, estoy triste. Chicos, ¿sabemos qué hacer? ¡Caos! 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 Bueno, ¿estás un poquito mejor? Un poquito. Eso significa que estás listo para perder el segundo reto. Cuando la Susi le devolvió el mando a tu abuela, porque no la ha dado a Facebook y no le pedí su lista de amigos. Dani, concéntrate, Dani. ¿Qué? ¿No ves? Se cortó la comunicación, ahora cómo sabemos cómo seguir. Ah, que solo te importa la competencia. Mira cuando han dejado a tu abuela y la Susi la casa. Tú has llegado a su casa, eso es cuando te lo pinta a nosotros. Ah, que lo único que te importa es la casa y la competencia y la abuela. ¡Abuela! ¡Eco! Porque llegue mal, ¿ves? Pero en eso, entonces, abajo teniendo dos puntos, haces una más fuerte. ¡Y con eco! Ok. Bueno, chicos.
chicos, llamemos a la abuela a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Abuela! 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 El tierno peluche que Lina siempre lleva consigo. Señor Tito, mi
Paco. Eso es correcto. Muy, muy bien. Muy bien. Va levantando. Ay, carajo. Gracias.
¡Eso! ¡Eso me lo pongo para Dani! Igual no sé dónde se va a pasar, ¿eh? ¡El milagro que hizo que el milagro! ¡Campo! ¿Cuál de estas
comidas. ¿Cuál de estas comidas es la favorita de Dani? No. ¿Cuál de estas comidas es la favorita de Lina? ¿Cuál de estas cosas Dani? No. ¿Cuál de estas cosas Lina nunca toca en la casa? ¡La escoba! Incorrecto, Lina. A ver. Es incorrecto porque no es la pregunta, pero la escoba no. No eres amiga de la escoba, ¿eh? Lo respondo con sinceridad, pensé que podía hacer, ¿ok? Eso pasa por no escucharme. Ahora vas a poder contestar vos. ¿Sí? ¿Qué? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estas canciones no es de Lina? ¡Ay, no! ¡Era de Fox! Son mis bebés, Luca enamorada, Cucharón o Estrella Fugaz. Dice, yo espero. Escucho la respuesta, espero y ahora... ¿Me estás burlando? Sí. Me lo pusieron antes, ya sabía que... Dani, ¿tu respuesta? Cucharón. ¡Correcto! ¡Muy bien! Punto para Dani. Con eso, chicos, terminamos las trivias del día de hoy. Pero antes, vamos a ver quién es el ganador. Un aplauso para Dani. No veo, ¿eh? Después de que estamos que tenemos a ver, chicos, eso es todo. Yo me retiro. Un aplauso para Milu. Muchas gracias a todos. Todavía les puedo revertir, sé que puedo ganar, pero te tengo una idea. ¿Por qué no haces una pausita? Sí, hombre, voy a hacerte una pausa ahora. Estoy en racha, te he ganado este reto. Además, está toda la gente aquí, ¿o no? Sí, están acá, pero podemos hacer una pausa con ellos. ¿Cómo que con ellos? ¿Hacemos una pausa con ustedes? Claro, una tregua. Chicos, ¿debería hacer una tregua con Evelyn? ¡Sí! ¿Debería? ¡Sí! Bueno. ¡Muy bien! ¿Qué quieres hacer? Dame mi teléfono. ¿A qué? Ahora voy a explicar. La cosa es la siguiente. Les dijeron que guarden batería al principio, ¿no? Se lo dijeron que... ¡No guardé! Bueno, ahora es el momento donde lo vamos a usar. Quiero que todos saquen sus teléfonos y nos vamos a sacar fotos. Nosotros con ustedes y ustedes con nosotros en sus butacas. ¿Les parece? ¡Sí! Así que... Para. ¿Puedo hacerlo? ¡Que empiece el contador! ¡Hay contador! ¡Vamos!
Guarda, guarda. ¡Chao, Juanito! Se va. El plato viene, y así como viene, se va. Pero bueno, parece que va a haber que enfrentar la ciudad. ¿Eso parece? Ah, si quieres sacar una carta de las artes marciales. Aparte de Spider-Man, también se me... Ah, sí, yo no sé qué estoy haciendo. Se ve que vos tenés mejor técnica que yo. Ahí la tengo. ¿Y hablas japonés? ¿Viste? Llevo una semana con el móvil, ahí dándole el sepio. Ahora hablas en japonés. Graba un cachito. ¿Sí? ¿Cuánto te dice? ¿Qué? ¿Me sepio más? Ok. Te deseo mucha suerte con el japonés. Sé que vas a ser mejor en el japonés que construyendo en Minecraft. Oye, eso dolió. Perdón, no tenía que decirlo. Pero... ¿cuál será el próximo reto? Pues no lo sé. Conociendo a tu abuela, podría ser como un ritmo acrobático. Inténtalo, a ver. No, mirá, lo hicieron ellos, ¿no? Se enojaron. Sí, porque no lo elegimos, pero... No, es que voy a ser muy mal. Yo ya no sé cómo... ¿Voy a ser? No seas la niña. Para, porque si no es un reto de acrobacia, podría ser como... Por fin, tu abuela, capaz con un reto de matemáticas. ¿Matemáticas? Sí, hombre. ¿Qué? No tengo ni idea. 4 más 3, 7. No, no es así, Dani. No, ni loca. Eso no lo hago, ¿eh? Ay, se lo corto bien. ¿Se lo vale? Bueno, si no... ¿Qué? Podría ser un reto de terror. Sí, escucha. Podría ser algo así como que la abuela la mete en una casa abandonada de fantasmas y tenemos que sobrevivir 24 horas a esos fantasmas. Y también puede haber vampiros, también puede haber zombies, hombre lobo, puede haber un montón de cosas como para... ¿Qué haces? ¿Tienes miedo? No, no voy a tener miedo, no. Es solo que te extrañaba mucho, entonces quería abrazarte. Ya, que me extrañaba.
tanto porque llevo un montón de tiempo escuchando nuestras canciones y yo creo que te puedo competir y ganar. ¿Crees que me puedes ganar, de verdad? Dicen que no por acá, ¿eh? Sí, dicen sí, que sí. No. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a tener que enfrentarnos para saber quién gana. Ajá. ¿Sabes qué? Empiezo yo. ¿Quieres empezar? Voy a empezar yo. Bueno, porque me parece bien. Para que veas que estoy confiado. Me parece bien. Ok. ¡Canción! Es que me pongo feliz si yo como chocolate. Como dos, si quiero tres, me vuelvo loco, veré mate. Ven, compartamos juntos. Voy ganando, pero no. Va ganando porque acabamos de empezar. Otra vez como antes, estás queriendo. Qué envidiosa, ¿no? ¿Cómo le digo? A mí me la sé, me la sé. Me estaba tratando con vos. Me tendré que haber dado una mirada. No miro a envidiosa.
poético. ¿O no? ¡Sí! ¡Épico, épico! Te digo que me sorprendiste. ¿Viste? Porque la verdad, no solo llegaste hasta acá con tres canciones acertadas, sino que además, a tus pasos te íbamos a hacer. ¿Viste? Sí, mejor. Sí, pero bueno, ahora me toca a mí. Te empiezo a bailar. ¡Gracias!
tener que elegir por quién gritar. Vale, chicos, a la cuenta de tres, están 3, 2, 1. Como Úrsula y la Nieve, como Úrsula y la Nieve.
salvador. Es verdad, Pato. Gracias por todo. Gracias, Pato. Dice que hay nuestras órdenes. Gracias. Gracias, Pato. ¿Te vas otra vez? ¿Se va? Sí, parece que se va otra vez. ¡Chao, Pato! Bueno, ¿sabes qué pasa aquí? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? Nosotros empezamos el show súper, pero súper preocupados, pensando que la polarita nos lo había robado, que iba a salir todo mal, y sin embargo, nos reímos, la pasamos bien, cantamos, bailamos. ¿Ustedes la pasaron bien? ¡Sí! Es como que, más que robar, nos regaló otro show. Claro, la abuela nos dio un show totalmente diferente y nos hizo pasar un rato genial. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que siempre hay que atender a los abuelos cuando te llaman. También, pero no. Que hay que aprender acrobacia. Que hay que aprender más matemáticas. No, porque claro, es que las cosas no salgan como las esperamos. Cuando estamos en compañía de gente hermosa, todo sale mejor. Ah, te salió lindo, ¿eh? Pero chicos, no quiero romper el momento hermoso. Pero de verdad tengo hambre, ¿quieres un chocolate? De verdad. ¡Abuela! ¡Dale hambre! Yeah.